Rápido, deja tu like y suscríbete en menos de 5 segundos, o si no, no podremos craftear las armaduras más chetadas de todo Minecraft. Así que venga, rápido, suscríbete, corre. Muy buenas, gente, ¿qué tal estamos? Soy Trolletutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y hoy nos encontramos con mi amigo Jardomero, el chatarrero, famoso en el mundo entero por tener una cresta como un carnicero. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Feliz año! ¿Qué tal? Gracias, muy feliz bien. Año a ti también. ¡Feliz Navidad! También. Espero que te hayan traído muchos regalos los reyes. Sí, me han traído muchos calcetines. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy, Jardomero, vamos a ir en la búsqueda y captura de un tesoro convertido. O sea, es que vas a flipar. O sea, vas a flipar. ¿Cómo? Porque hoy vamos a hacer la armadura de tótems. O sea, tú sabes el objeto este. El objeto que hay en Minecraft. Que si te mueres te resucita instantáneamente y no pierdes nada. Inmortal. Sí, pues vamos a hacernos la armadura de ese objeto. ¿Qué te parece? Me parece fascinante. ¿Cómo se hace? Atento, mira, sígueme. ¿No porque estará en la ferretería de tuercas y tornillos San Ildefonso? Puede ser, porque allí hay una cosa que me he encontrado yo en este pueblo. Mira, mira lo que dice. Antes de nada también, si no estáis suscritos a este canal, suscribíos ahora mismo, o si no, Jardo irá a vuestra casa y os comerá la orejita. Claro, Jardo, que es yo, pero es malo. Bueno, aquí tenemos un libro que dice lo siguiente. Dice: en lo más profundo se esconde el motivo de vuestra llegada. Mira, léelo tú, por eso, si lo eso ha dicho mal. Ildefonso. Creo que pone eso. Dice: en lo más profundo se esconde el motivo de vuestra llegada. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Lo puedo quemar? Sí, claro, eso, ¿para qué lo queremos, no? Hasta luego, compra pan. Ahí hay un cofre con toma. ¡Hala! Pues está bien, ¿no? ¡A la burger! Está bien, ¿no? Vale, yo me voy a pillar esto también. O sea, tiene agudeza 5, ¿eh? ¡Agudeza 5! Yo me lo tengo en inglés. Me tengo una manzanita ya que tengo hambre. ¿Y esto para qué es? Entonces, decía en lo más profundo. En lo más profundo. Vale, ya sé, en el pozo. El pozo es lo más profundo, claro, tiene sentido. O sea, es. En plan, tira. Tira para abajo. Tira para abajo, Moreno, que lo más profundo está ahí, pero a lo mejor Paco. Hay algo. ¿No hay gente aquí? ¡Paco! ¿Está desierto? ¿Hola? ¡Aurelio! ¡Ey, mira! ¡Están aquí! ¡Hola! Nos habíamos asustado, creía que no, está, que no había está, aldeanos. Mira, pero que están todos. Mira, que se están mandando una fiesta aquí. ¡Mira! El aldeano de ahí estaba mirando al cerdo de arriba, en plan, ¿y ese cerdo? ¿Qué? Ahora está mirando al pollo que hay ahí, que no pasa que tú no lo ves, está ahí. Es verdad, mira. Ya se va. Me habéis pillado. ¿Vosotros quiénes soy? Vale. A ver, que nos desviamos del tema. Lo más profundo. Hemos dicho el pozo. Vamos a ver, el pozo. El pozo es lo más profundo. Pozo. Vamos a ver. Ojo, sí, tiene pinta de que aquí hay algo. ¡Ostras! ¡Apajo! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! ¿Qué? ¿Esto? No se han visto todavía. Todavía no. Vale, calla. Hay como tres. Estos tres brujos habrá que matarlos, ¿no? O sea, vamos equipados. Vamos equipadísimos para matarlos. Es Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, no. Bueno, son brujos, pero este. No, son brujos malos. No, Geralt es bueno. Sí. Hola. 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 Hola, sí. ¿Qué pasa? Ya te han pillado. Mira, que están mandando bichos de estos. Julián. A ver, no me pegues a mí. Que no, vale. Que estoy pegando a Alberto. Me estás pegando a mí. Que no. Mírame. Y dime que es mentira. Es mentira. ¡No es mentira! ¡Me está pegando la cara! Se ha ido. ¿Entramos? Vale. Pues vamos a la de. A la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Me he cerrado! ¡Me cago en la leche! Vale, a ver. ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Te dejo solo! ¡Vamos! ¡Uy, bo! ¿Cómo se llama? Se llama Susana este. Susanita tiene un ratón. ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Un ratón trolerín! ¡Hay que matar a estos! ¡Hardy, puedes entrar! No. Tengo un tótem ya. Yo también. Por favor. Voy. Lo mato. Pero qué difícil es pegar. Pero no puedo darle. Por favor. ¡Hola! Voy a tomarme una de estas. Tiki tiki, toco toco. Tómate. Uf. A ver. A ver. Muérete. Vale, muere. Dale ahí. Vale, cuidado. Los mato. Mátalos. Pero tío, solo tengo un. No me pegues a mí. Solo tengo un tótem, tío. Yo tengo otro. Vale. Voy a tomarme otra de estas. Tómatela. Ahí está. Lo he matado. Vale, otro fuera. En medio. Otro fuera. No lo he matado, Nos están pegando, ahí, tío. Hay otro.
Vale, lo tengo, perfecto. Uy, perdón. Vale, por favor. ¡Por favor! ¡Atrás! ¡Que me estás pegando tú! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que deja de pegarme! ¡Le he dado yo! ¡Que vayas a por los bichos estos! ¡Por favor! ¡Estoy! ¡Por favor! ¡Vale, le he dado! ¡Perfecto! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Que no se acaban! ¡Vale, dale ahí! ¡Que dejes de pegarme a mí! ¡Te mato, eh! ¡Que te pones en medio! ¡Vale! ¡Oye! ¡Que no para! ¡Que no se acaban! ¡Cuidado! ¡Bueno, que son un montón! ¡Que no se acaban! ¿Qué pasa? ¡Uy, estabas aquí escondido! ¿Cómo se llama? ¡Es Hardy! ¿Es Hardy? ¿Se llama Hardy? Lo era. ¡Eres un traidor! ¿Eres un traidor otra vez? ¿Lo has matado tú? Hardy, pero traiciona a mi mejor amigo. Te has matado a ti mismo. ¡Oigo! Macho, hemos dejado el sitio sin... Espérate, que había carteles. ¡Cuidado! Se ha muerto solo. ¿Se ha muerto? Se ha muerto solo, eh. Uf, o sea que aquí hay... ¿Qué cofres ahí? Había una esto secreta. Lo mismo ahí no. Aquí ni nada. Perdón. Devuélveme el cuadro. No hay pociones. Ay, mira, esto es, se pone así, ¿no? Mira. Ahí está cubierto. A comprar pan. No hay pociones, no hay nada. No hay nada en ningún lado. ¡Aquí hay un libro! Aquí un libro. ¿Qué dice? Detrás de los tres. De las tres cabezas encontrarás aquello que buscas. Lo mismo. ¿Qué tres cabezas? Es que creo que antes aquí había un Wither con tres cabezas, pero. ¡Ah! Hemos descubierto esto antes de que... Pues, ahí está. ¿Y aquí qué hay? ¡Hola, virgen! ¡Hola, burger! ¡Hola, burger! Hay un montón, ¿no? Pues me lo llevo. Vale, llévatelos todos. Todos los del otro cofre. Todos los del otro cofre son tuyos. Vale. Pues, ¿ahora qué? Pues ahora nos matamos. ¡No! No puedes matarme, sí, chaval. Sí, puedo matarme, chaval. Claro que puedo. Claro que puedo matarte. Vale. Pero si estás fuertísimo, vale, ¿no? ¿O qué pasa? Vale, ojo. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ahí está! Pero que lo veo todo oscuro ahora. Claro, se me ha quitado. ¿Ahí está? No. ¿Se ha puesto otro? ¡Qué buenísima! ¡Quieto! Pero bueno, parado, que no veo nada, que está todo oscuro. ¡Que está todo oscuro! ¡Muérete tú un poquito también! Pero un poquito de morirte, ¿no? ¡Eso es! Se murió, menos mal. Oye, quieto. Y me mata. Oye, ya está. Yo creo que ya está. Que la gente quiere hacer la armadura, no matarnos. Ah, que se puede hacer armadura de esto, es verdad. Claro que sí. Vale, chaval, pues ya estamos aquí. Vamos a prepararnos la armadurita, que vas a ver que está chulísima. Estamos a la mesa de crafteo, ¿no? Sí, vamos a la mesa de crafteo, que está en esta casita. Toma, trae, coge madera. No, vente. Déjala donde estaba. Joder, macho. Este va a ser el primer vídeo donde no le vamos a tocar el pueblo a los aldeanos, literal. ¿Qué no? No sé, ya se la ha tocado, tío. Ya le ha rozado ahí con el puño. ¡Ya! ¡Eh! Te he escuchado el roto ese, ¿eh? Vete para aquí, que aquí ya hay una mesa de crafteo, chaval. Bueno, mira, lo único que tienes que hacer es quítate tu armadura. Que se ve que al matar a los... ¿Qué pasa? Nada. ¡Hardy, por favor! Respeta el mobiliario. Bueno, lo único que tienes que hacer es poner una pieza de armadura en el medio y rodearla de tótems, pero rodearla en forma de cruz. Y mira cómo se transforma en el pecho de tótem. El mío, vaya. ¡Cuatro usos tiene! Aquí está, ahí está. El pechito ahí está, de tótem, ¿eh? Y ahora los pantalones. Y ahora hacemos esto y tenemos el casquito. Madre mía, qué chulo. Y también tenemos. Las botas. ¡No! Ahí está. Y mírame, qué guapo que voy. Qué hermoso y qué rebuloso voy. ¿Qué? ¿Qué te parece, chaval? A mí me queda mejor que a ti, ¿eh? No, esa es mentira, chaval. Vete, vamos a probarlas a ver cómo, cuántas tortas. ¿Pero qué tiene? ¿Un uso cada una? O sea, en total 16 usos. ¿O es que si me matas una vez se me quita un uso de cada una? No lo sé, vamos a comprobarlo, chaval. Mátate así un poquito. A ver. Vale. No, se me quita el uso de una, mira. Te lo voy a enseñar para que lo vea. Mátame. ¡Ahí va! Ya está. A ver, perdón. 4 y 3. Ahí va. Oye, ¿y si nos...? ¡No! A ver, sí. Venga, mátame. Te dejo. ¡Yuu! ¡Qué divertido! ¡Pero no te pases! ¡Que me pegan más golpes! De los normales. ¿Vale? Entonces, se me gasta. Ah, mira, ahora se me ha gastado de los pantalones. Oye, sí. ¿Y si subimos
mucho ¿qué? Atento. Vale, amigo, pues vamos a hacer una prueba de altura, a ver que dónde se nos gasta. Así que, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Uy, vos! ¿Has visto? Me encanta la animación cuando se te gasta un... A mí los pantalones. Un tótem. Mira, se me ha gastado ahora en el pecho. Porque ahora tengo... Porque va uno a uno, parece. Sí, va uno a uno. O sea, a literalmente ver. Tenemos... O sea, date cuenta que has usado cuatro tótems en cada armadura. Pues tenemos literalmente 16, ¿no? 16. 16 vidas. 16 parecemos vidas extras. Tenemos 16 vidas con... me mata, chicos. Parecemos un gato, ¿eh? Que no me mata. O sí. Oye, de verdad, te estoy pidiendo una paliza que no te está viendo ni venir. Por favor, deja de moverte. Ahí está, venga, gasta, gasta. Buah, gasta, es que el tótem. Gasta, gasta. Se queda en medio. Sí, y te mancha ahí todo. Sí, sí, sí. Eso es. Y no ves, venga, no ves venga, un mojón, eh. Venga, venga, chaval, venga, cállate. Hoy va, ya me ha gastado otro. Ya, compra pan, venga, compra venga. Pan, un poquito de pan. Ya ha gastado otra, ya me ha gastado otra. Un poquito de pan, un poquito madre de mía, pan, va. Madre mía, madre mía. Oye, si tenemos que estar así 5 años. A lo mejor nos morimos. Oye, por favor, ¿qué paliza me está dando? Por favor, deja de moverte. Vamos, vamos, a ver, vamos, a ver, espera, espera, espera. Voy a ver si pillo yo ahora el truquillo. Porque si no, ¿no es esto normal? Eso no vale. Eso ah, perdón, trampa. Perdón. Eso es que tenía hambre, claro. Ya me ha gastado otra todo. Menos. que me está pillando el truquillo. Me ha pillado el truco, me ha pillado el truquillo. Lo hemos pillado. El enganche, ahí está. Me ha enganchado, gastando, yo también le he enganchado a él. Gastando, vale, ya está, ya gastando. Yo creo, si tenemos que estar pegándonos así 80 años, el vídeo no acaba hasta pasado mañana. A ver, ¿cuánto me ha gastado? A ver, tengo, me queda un uso de todo. ¡Uy, bo, que me quedan dos vidas! Me muero ya, Se muere ya, se muere ya, se muere ya. Es que ya te he pegado muy fuerte en realidad, que me ha pillado el truco. ¿Cuántos te quedan a ti? No lo sé, pero es que me has pillado el truco, macho. Que... Espérate, míralo. ¡Hala! ¡Pa tu casa, chaval! Me quedaba dos usos, uno, uno y uno. ¡Madre mía!